Esta es la batalla del sabor y del poder costeño. He juntado tres voces del equipo Cepeda, representantes de la costa atlántica, y espero que nos dejen sentir todos los sabores diferentes que tiene esta región de nuestro país. Víctor, ¿cómo estás? Bien, mi hermano. Qué rico verte nuevamente. Felicitaciones. Igualmente. Muchas gracias. Yo te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. Vale, cómo no. En la preparación de esta batalla pude cumplir una promesa que yo le había hecho, y es conocer a su humorista favorito, y además un tipo talentosísimo. Loquillo va a estar con nosotros también. Ok, voy a improvisar. A Víctor Swim vine a saludar. Mira qué bonito conocerte, Víctor. ¡Qué bueno! Uy, mi madre, Loquillo. Yo dije, cumplió su promesa de Cepeda. Es súper emocionante tener a Loquillo a mi lado. Ese man tiene una facilidad para improvisar. Soy tu fan, Víctor, hermano. Yo soy tu fan. No, no. Vengo a contarte un poquito de mi historia. Yo vengo de familia muy humilde. Nos ha tocado luchar duro. Para no ponerte, pues, dramática la cosa, trabajé muy duro desde niño, luchando para ayudar a mi familia. Ese, claro, ha sido el motor. Ese debe ser tu motor siempre. Ver hasta dónde está el hombre ahora, la verdad es que hay que esforzarse. Porque si uno no se esfuerza, nunca puede llegar a sus metas. Y esto es lo que voy a hacer en esta batalla. Valió la pena luchar, porque la vida es muy buena. Y esa será tu canción, cantarás. Valió la pena. ¡Ey, yo sabía! ¡Buenísimo! ¿Qué tal la clave? Está buenísima, ¿no? Sí, súper bacana. Loquillo, hermano, muchas gracias. No, maestro. Qué tips tan buenos, hermano. Maestro, el honor es para mí, ¿verdad? Espero que esta no sea la última vez que volvamos a ver a este monstruo. Víctor Swim, él es consciente que la música ayuda a cambiar realidades y a encontrar nuevas opciones en la vida. Importantísimo su mensaje. ¡Hola! ¡Hola! Saraí, hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué es esto tan bonito? Pues te traje un regalo. ¿En serio? ¿Es para mí? Sí. Óyeme, ¿qué es esto tan bonito? ¿Sabes cómo se llama? Una tinaja. Sí. ¿Esto dónde lo hacen? Pues en mi región hay unos corregimientos de los pueblos que son alfareros. Sí. Ahí fabrican eso, fabrican también los joyones. Ya que sabemos que Saraí es una embajadora de la cultura de su región. Hoy nos trae no solamente su belleza y su gran extroversión, sino un regalo muy especial en la forma de una vasija, pero que tiene mucho más de fondo. Te tengo la noticia que vas a cantar una de mis canciones favoritas. Se llama Los sabores de mi porro. ¿Lo conoces? ¿Te gusta? Sí, me siento muy feliz de que sea un porro. Ya es algo que también hace parte de la tradición de donde yo vengo. Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Estás contento? Sí, claro. ¿Tú sabes que tu familia está muy orgullosa de ti? Sí. Papá, tus abuelos. Sí. Hasta tu bisabuelo. Sí, sí. Háblame de él. Él estaba enfermo. Los médicos decían que estaba a punto de morirse. Yo fui a Sincelejo, le canté con mucho cariño, sí. ¿Y se puso contento? Se puso contento, alegre. La música es curativa. Sí, sí. Tengo una sorpresa para ti. Mira lo que lograste con esa canción tan linda que le cantaste a tu bisabuelo. Yo te mando un saludo muy especial, mamá Lubio Hernández. Te agradezco por cantar la música de tu época. Me siento orgulloso de tener un nieto tan talentoso. Se me abren los ojos cuando te escucho. Gracias por no olvidarte de tus abuelos. Te quiero mucho, Santo. Ay, qué lindo tu bisabuelito. Estoy muy contento porque él ya está sano. Casi que lloro, pero cambié las lágrimas por una sonrisa. Te quiero mucho, Miguel. Yo te quiero proponer que cantes para esta batalla una canción bellísima, bastante exigente, pero que obviamente tú la puedes cantar, tienes la capacidad de hacerlo. Pero esta canción la hizo muy famosa José José, y la canción se llama La Nave del Olvido. ¿La conoces? Sí, sí. Yo crecí cantando música de viejito porque la letra es muy bonita y también se le puede dedicar a los abuelos, a los padres. Bueno, maestro, yo le prometo que voy a cantar esa canción con sentimiento para dedicársela a todos los abuelitos e incluso a mi bisabuelo, que lo quiero mucho. Claro que sí. Va a salir muy lindo, mijito, te felicito. Así que yo veré con toda en esa batalla por los bisabuelitos y por los abuelitos.